Recientemente, la facultad perdió a su catedrático y el decano está buscando un reemplazo capacitado. Nosotros somos los candidatos perfectos para el puesto. Ambientado en el mundo renacentista de Nova Aetas, Don Genology nos llevará a descubrir diferentes civilizaciones y a conocer sus historias y costumbres. Pero cuidado, a los lugareños no siempre les va a gustar tu intromisión. El objetivo del juego es explorar una mazmorra como investigador, recopilando toda la información posible sobre la gente que vive allí. La información concede puntos. Y el investigador que más puntos obtenga presentará la mejor tesis de la raza estudiada. ¿Qué tal, mis amigos lúdicos o jugones? Soy José Antonio, bienvenidos al Rincón de los Dados Mágicos. En esta ocasión vamos a abrir una cajita de un juego de mazmorras. Bien, mis amigos lúdicos o jugones, pues hoy toca bajar a mesa para hacer un unboxing del juego Dungeonology, la expedición. Antes de pasar a abrir la cajita, vamos a ver las características de este juego. Bien, amigos, pues ahora que ya conocen las características de este bonito juego, ¿qué les parece si vamos a abrir la cajita y vamos a ver qué contiene, qué sorpresas nos trae este juego? Acompáñenme, vamos a abrirla. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos. ¿Qué les pareció? ¿Verdad que se ve muy bonito los componentes? Ahora, ¿qué les parece si vemos los componentes más detalladamente y más de cerca? Pues esto es para ustedes y que de esa manera a ustedes les entre el gusto por este chulo juego que de verdad vale la pena tenerlo en casa. Acompáñenme a disfrutar de cada componente que trae esta chulada de juego. Acompáñenme. Thank you.
Bien, amigos lúdicos o jugones, como vieron, este fue el unboxing del juego de Dungeonology, la expedición. Como ven, aquí tenemos las miniaturas que trae el juego. La verdad, están muy chulas, están muy bien detalladas. La verdad, el juego en mesa se ve muy bonito, muy padre. Los componentes, como vieron, están geniales. Vale mucho la pena tenerlo en casa, de verdad. El precio vale 100% lo que es el juego, con los componentes, las cartas. O sea, la verdad, tiene mucha cosa muy buena. Aparte que también tiene un poco de joder al contrario, de molerlo, de quitarle por ahí lo que él ya tiene. Entonces eso también le da una buena chicha al juego para poder divertirnos, reírnos, pasarla chévere. Bien, mis amigos lúdicos, pues ya nada más me queda recordarles a ustedes que se suscriban aquí al canal, que le den en la campanita y le den manita arriba. Abajo les voy a dejar por ahí el link de mi página en Facebook para que se pasen ahí y le den igual en me gusta y me sigan. Ahí estoy subiendo también más cositas, avances de lo que viene, de lo que voy a subir. Y también quiero agradecer muy en especialmente a la tienda de Mundo Miple que nos ha estado apoyando con algunas cositas. Muchísimas gracias a Juan Carlos. Un saludo, Juan Carlos. Muchas gracias por el apoyo. Se los recomiendo 100% la tienda. Te mandan los juegos muy bien resguardados. Un trato de maravilla, muy amables. Así es que no lo duden. Pasen abajo, igual les voy a dejar ahí el link para que pasen a visitar la página en Facebook de Mundo Miple, donde tienen muy buenos juegos. Así es que muchas gracias a Mundo Miple. Y muchas gracias a todos ustedes, amigos lúdicos o jugones, por haberse quedado aquí en el Rincón de los Dados Mágicos. Y esto fue el unboxing de Dungeonology, la expedición. Nos vemos.